Hola, bienvenidos a su canal. Esto es Luxauria Tarot y el día de hoy tenemos un nuevo interactivo con la pregunta ¿qué piensa, qué siente y qué hará? Como ustedes saben, este es un interactivo que me gusta hacer al menos una vez al mes y pues bueno, aquí está para ustedes. Espero que el mensaje del día de hoy sea claro, sea concreto y sobre todo que resuene con la voz interior de cada uno de ustedes. Como siempre, también saben, me gusta empezar agradeciéndoles a todos por estar aquí, por conectarse, por formar parte de esta comunidad, por los comentarios, los correos que ustedes me envían, las sugerencias de interactivos también. Asimismo, por todas las personas que ya nos están empezando a seguir en redes sociales. En este momento tenemos, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok también, para los jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, y además también decirles que voy a sortearles una consulta de 15 minutos a todas las personas que se suscriban a el nuevo canal que tengo y que va a aparecer aquí en este momento en la pantalla. Por favor, suscríbanse. Quienes se suscriban y me dejen por ahí en los comentarios que ya se suscribieron al canal, van a ser sorteados aquí en vivo, ya sea en un directo o en el siguiente interactivo. Y pues bueno, se les va a sortear una consulta completamente gratuita de 15 minutos conmigo. Ya yo me pondría en contacto con ustedes por su correo electrónico y les diría los pasos a seguir. Bueno, ¿qué más? Otro anuncio que quería hacerles. Ah, sí, bueno, a todas las personas, como sabemos, pues este es un momento difícil para todos, al menos acá en México ya estamos en una, como en una cuarentena medio obligatoria, pero bueno, medio, digo, porque pues aún no estamos completamente en casa, pero sí ya hay paro en muchos servicios, en muchos empleos también. Y entonces por ahí en apoyo a la comunidad también, aquellos que estén interesados en consultas personales, pues como siempre ustedes ven ahí está mi correo, pero al menos en todo lo que dure esta temporada, ya sean 2 meses, ya sean 4 o todo el año, vamos a estar manejando precios especiales para ustedes, obviamente pues en solidaridad a que este es un tiempo complicado, ¿verdad? Un momento difícil para todos. Bueno, les voy a pedir que por favor se vayan relajando, vayan visualizando a la persona por la que están preguntando, por favor, y asimismo también comiencen a tratar de poner su mente lo más en blanco posible, ¿no? Una mente tranquila, traten de observar las emociones que están sintiendo en este momento y traten de calmarlas, ¿verdad? Ahora sí, vuelvan a visualizar a la personita especial por la que van a preguntar. Y mírenle a los ojos a esta persona. Mírenle a los ojos, obsérvenle su rostro, sus facciones, sus gestos, todo. Aquí lo importante es tratar de ver a esta persona como si estuviera delante de ustedes. Ahora sí, mirándole a los ojos a esta persona, pregúntenle, si es posible en voz alta y si no, pues mentalmente, ¿qué piensa, qué siente y qué intenciones tiene respecto a ustedes? Ahora, vean hacia enfrente y elijan una de estas tres opciones. Pueden elegir por mazo o pueden elegir ya sea por cualquiera de estos cuarzos que tenemos aquí. Creo que es el citrino, el cuarzo blanco y la rosa del desierto. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el citrino. Y vamos a dejar las demás opciones aquí a un ladito. Empezamos con el citrino, vamos a ver qué piensa. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué intenciones tiene?
Ok, y ahora las vamos a dejar la carta de la energía y la carta de oráculo aquí a un ladito, y esas las vamos a ver al final. Bien, vemos que aquí, para empezar, se nos está repitiendo la carta de loco, con dos mazos distintos. Entonces, creo que esta persona ha estado actuando de una forma muy inmadura. Puede ser que es una persona que sea un poco impulsiva, una persona que va y viene en la vida de ustedes, una persona que puede llegar a ser un poco egocéntrica. Entonces, aquí muchos de los que han elegido esta opción están interesados en una persona que cumple, ¿no?, con estas, o que ha cumplido sobre todo con estas características. Ahora, hay un proceso de cambio en esta persona, de ser alguien que en su momento estuvo pensando mucho solamente en sí mismo o en sí misma, una persona que a lo mejor le tuvo miedo al compromiso, le tuvo miedo a las responsabilidades, una persona que no quería confrontaciones, que no quería drama, ¿no?, por así decirlo, que de alguna forma estuvo actuando muy infantil. Está en un proceso de cambio esta persona, pero le cuesta mucho trabajo. Es decir, es que es parte de su personalidad, de su temperamento, incluso de su carácter. De hecho, estoy viendo que me sale 3 veces la carta de loco, o sea, con los 3 mazos que utilicé, me salió esa carta. Tenemos la carta de el loco con el tarot de la Golden Dawn, tenemos la carta de loco con el tarot de Rider, y tenemos la carta de loco con el tarot de Marsella. Entonces, ustedes ven que yo muevo las cartas aquí. En los anteriores videos lo acomodaba antes, pero pues igual, ¿no? O sea, las movía y las ponía al azar, porque luego me dejaron por ahí en los comentarios que como que muy convenientemente me salían las mismas cartas, pero no, o sea, realmente las cartas salen. Pero bueno, entonces aquí vemos que me sale 3 veces la carta de loco con diferentes mazos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene esta energía. Esta persona, al menos en este momento de su vida, a día de hoy, que están viendo este interactivo, tiene la energía de loco. No es una mala persona, no necesariamente. No es una persona que hace las cosas a propósito, no necesariamente. Pero sí es una persona que piensa mucho en sí mismo, en qué es lo que quiero yo, qué es lo que a mí me gustaría. Es una persona que a lo mejor quiere vivir el momento, que quiere disfrutar, que quiere dejarse llevar por su corazón. Por eso les digo, no es una mala persona necesariamente, porque si el corazón el día de hoy les dice que ustedes son su felicidad, esta persona vuelve y les busca y les pide esta oportunidad porque siente que ustedes son su felicidad. Pero si en 2 meses o en 2 días o en 2 años su corazón le dice que su felicidad está en China, esta persona agarra sus cosas y se va a China. O sea, es alguien que sigue su corazón, pero siempre es desde el yo, lo que yo quiero. También creo que es una persona que, pues, les decía, va y viene, y siempre que vuelve, esta persona viene, vaya, les promete, les dice, muy, muy apasionada esta persona, y es difícil para ustedes de pronto resistirse a esto, porque la carta de loco tiene una gran, gran energía de comienzos. Entonces fácilmente ustedes también se dejan arrastrar por esta energía, y más si en ustedes también hay sentimientos. Pero lo que sí les puedo decir con esta persona es que, por lo que yo veo acá, por más que esta persona trata de centrarse, trata de pensar en el futuro, ¿no?, como un proyecto de vida, le es complicado. En parte, aquí también siempre les digo, todos tenemos diferentes temperamentos, todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos pues una personalidad que se ha construido de forma individual. Entonces, a veces, pues, la gente simplemente es así, ¿verdad? Y requeriría un gran trabajo interior de esta persona para ir cambiando e ir aceptando responsabilidades y no huir a la primera que las cosas se pongan serias. Ahora sí vamos a empezar. La carta de la parte esta que nos habla de los pensamientos, que así siempre yo lo manejo, en un pasado, en un presente, en un futuro, para ir entendiendo lo que esta persona piensa. Me da la impresión de que esta persona en un pasado creía o pensaba
que la relación de ustedes era complicada, que la relación de ustedes pues iba a tener que parar, ¿no? Al menos por un momento en lo que se lograban resolver algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pueden ser cosas legales, pueden ser algún asunto que tenga que ver con juicios, con custodias, con pensiones, con sentencias, tal vez algunos asuntos de distancia, que esta persona tuviera que viajar o que esta persona viviera lejos. Claro, también está la posibilidad de que esta persona estuviera en un matrimonio, por ejemplo, o en una relación muy seria, casi, pero, o sea, si no es matrimonio, viven juntos o con un compromiso, ¿no? Que estuvieran comprometidos. O estuviera esta persona también en un proceso de divorcio o separación. Entonces, todo esto hacía que esta persona pensara que el estar contigo o el tener algo contigo era difícil. Era complicado y que lo mejor era esperar. Ahorita esta persona piensa que lo mejor es empezar a moverse, empezar a tomar las riendas del asunto, empezar a acercarse si es necesario, a buscar una oportunidad, a conquistar. Esta persona quisiera conquistarte, le gustaría sentirse como si lo que siempre hubiese querido, si eres tú, puede esta persona llegar a obtenerlo, ¿no? Llegar a lograrlo, a conseguirlo. Entonces yo creo que es alguien que si bien en su momento pensó que lo mejor era esperar, ahorita con esta energía del carro, pues es una persona que quiere conquistarte o piensa ahorita en presente en eso. ¿Y cómo va a evolucionar su pensamiento respecto a ti? Tenemos la carta del loco que ya te había mostrado y pues esta carta a mí me indica que es una persona que si bien puede regresar, o si no ha habido ninguna separación, vas a ver que esta persona se muestra más intenso, como que está avanzando más rápido de lo que lo hacía, pero recuerden, la energía del loco de repente es una energía inestable, es que es demasiada energía, y combinada con la carta del carro, es casi una especie de desenfreno, no sé si me explico, estuvo mucho tiempo contenido o contenida, y ahorita como que algo está pasando en su mente que le dice, a ver, ya libérate, déjate ir, déjate ser, vive lo que tengas que vivir, atrévete. Entonces, muy probablemente esta persona está pensando en tener un acercamiento o en ir avanzando más rápido cada vez contigo. Además, creo que esta persona piensa que le gustas muchísimo, la energía, ¿no? La energía, el magnetismo que hay entre ustedes es muy fuerte. Y esta persona pues está impresionado o impresionada y no quiere dejar pasar esta oportunidad. Ahora, también es una persona que si bien piensa que puede verte o puede buscarte o puede empezar algo contigo, no descarta el hecho de que a lo mejor también pudieran a futuro haber otra separación, sobre todo para las personas que viven lejos o que tienen una relación a distancia, porque aquí también, como hay tanto desplazamiento, se puede tratar de una persona que viaja mucho o de una persona que vive a la distancia. Bueno, ahora vamos a ver los sentimientos de esta persona. ¿Qué siente? Pues mira, siente de nuevo la carta del loco, que eres aquello que su corazón quiere, que eres aquello que desea, pero que eres alguien que a veces le hace perder el equilibrio, que le hace perder el control, una persona que si bien ve en ti, pues yo creo que lo ve todo, porque al grado de que esta persona ha llegado a sentir el deseo de dejarlo todo, de dejar todo lo que tenga construido, de hacerlo, aunque los demás le digan que es una locura. Pero luego, ¿qué pasa? Esto ha sido en el pasado. Ahorita en el presente está como midiendo, está sopesando qué es lo que quiere hacer realmente, hacia dónde va, o sea, si él regresa o si ella regresa, hacia dónde, hacia qué. Entonces yo le veo ahorita como que jamás ha descartado el tener una relación contigo, y si hay algunos aquí que estén separados, esta persona ha pensado y está pensando en regresar. Y si ustedes están en una relación con problemas y sientan que esta persona se va a alejar, yo creo que pudiera, porque aquí hay un poco de irresponsabilidad, pero también creo que nunca ha considerado o ha descartado el que quiere tener una relación contigo o el tenerla ya, y entonces está sintiendo así como que, a ver, si esto es lo que yo quiero, está empezando a definir qué es lo que quiero construir a futuro en mi vida.
y también cómo evoluciona, pues una vez que esta persona ya tenga mayor seguridad, al menos en su corazón, en sus sentimientos, de que eso es lo que quiere, de que eso es lo que quiere construir a futuro, entonces esta persona va a sentir un deseo, pero gigante, gigante, de empezar una relación contigo, de atreverse, de iniciar, se va a sentir capaz esta persona, no sé si se ve, no tengo la cámara, se va a sentir capaz esta persona de empezar algo contigo. Y creo que aquí entonces me marca precisamente este, porque si lo veo todo a futuro, me marca precisamente que esta persona vuelve y vuelve con todo, o sea, vuelve para empezar una relación o para retomar una relación que a lo mejor había una distancia. Pero al rato les leo esta. Y entonces, en un pasado, ¿qué era lo que esta persona quería hacer? ¿O qué fue lo que hizo esta persona? Y otra vez les digo, tenemos la carta del loco. Entonces, pues bueno, en un pasado, esta persona no tenía muy bien los pies en la tierra. Era una persona que quería divertirse, que quería experimentar cosas nuevas, que quiso dejarse llevar, que a lo mejor esta persona vivió siempre muy limitado o muy... una persona que nunca se sintió libre a lo mejor, y entonces ¿qué pasa? Que llegó el punto donde dijo, quiero vivir, quiero ser libre, quiero hacer, quiero deshacer y quiero que nadie me diga nada, y si me lo dicen, ni siquiera me voy a enojar, simplemente no les voy a hacer caso. Entonces trajo una actitud un poquito inmadura a lo mejor en un pasado, pero también muy apasionada y muy divertida. O sea, a lo mejor ustedes conocieron a esta persona y les hizo pues sumamente felices, ¿no? Esta persona en su momento, porque fue alguien muy apasionado, muy divertido, una persona que ustedes veían que realmente era feliz, ¿no? O disfrutaba el estar con ustedes. Ahora su actitud está cambiando y creo que ahorita lo que esta persona quiere o en lo que está pensando es en su estabilidad, en poner un poquito los pies en la tierra. Creo que esta persona va a dar un paso muy, o está dando un paso muy grande. A lo mejor incluso la misma vida le está poniendo los pies en la tierra en este momento y le está diciendo, a ver, no puedes ir por el mundo haciendo y deshaciendo a tu antojo. Hay reglas, hay cosas que se tienen que hacer porque así es, porque así debe de ser para mantener nuestra vida en estabilidad. No debemos dejar de lado tales cosas. Entonces creo que ahorita, ya sea que eso es el trabajo, la profesión, su estatus social, su estabilidad como pareja o como persona, si es que en caso de que tuviera pareja, pero ahorita le veo como poniendo mucho los pies en la tierra, como diciendo, a ver, ya no puedo seguir igual, no puedo seguir por el mismo camino, no puedo seguir haciendo lo mismo. Y está tratando ahorita de poner orden, o quiere poner orden en su relación contigo. O sea, está como analizándola y está viendo de qué manera puede esta persona darle un sentido o un orden a la relación que tiene contigo. ¿Y qué es lo que hará a futuro esta persona? Tenemos la carta de la luna. Y aquí es donde otra vez las cosas se empiezan a complicar, porque si tú me estás preguntando por una persona que tiene un compromiso con alguien más, o que incluso, pues a lo mejor incluso tú también lo puedas tener, pero si ese es el caso, y solamente para los que están viendo el video que están en ese caso en particular, si ese es el caso, va a tratar de acercarse a ti, pero lo va a hacer a escondidas. Es decir, esta persona va a regresar, se va a acercar a ti, te va a decir que no puede estar sin ti, etcétera, etcétera. Pero te va a decir nada más que yo tengo que mantener un orden, no puedo dejarme llevar como antes, y te va a proponer tener una relación de forma oculta o mantenerlo todavía de forma oculta, solamente para los que están en esa situación. Para los demás que no están en esa situación, pues mira, yo creo que esta persona se va a acercar a ti con una actitud muy distinta, pero creo que aquí puede ser que esta persona cambie mucho y que del todo no puedas confiar en esta persona, porque tal vez es una persona muy emocional, tal vez
dependen de sus emociones, el cómo esta persona va a reaccionar ante la vida. Si le molesta, reacciona mal. Si está triste, es todo negatividad. Si está feliz, es todo color de rosa y pasión y etcétera. Pero entonces dependes mucho de las emociones de esta persona. O sea, por más que esta persona se esfuerce en tener estabilidad emocional o de pareja contigo, creo que aquí el problema es que pues esta persona vive en un constante cambio, o vive o depende de las emociones. También puede ser que te haga por ahí una propuesta que no sea del todo clara, o que esta persona no sea del todo claro contigo. También nos habla de que te va a proponer como encuentros muy románticos, momentos muy místicos de pareja, muy de mucha conexión, de mucha intimidad, pero es como un oasis, porque al final no siempre estos momentos van a estar ahí. O sea, es decir, te va a hablar, va a volver, va a proponer, te van a vivir momentos bien románticos, pero al final no vas a saber en qué queda esto, ¿sí? O hacia dónde va o demás, porque yo veo que esta persona realmente, o sea, quiere estar contigo, quiere proponerte, quiere vivir, quiere disfrutar, quiere avanzar, pero también veo a una persona muy, muy inestable, muy... Mira, voy a decir la palabra, pero no me refiero a que esté loco, pero muy lunático o lunática. ¿Qué quiere decir? Esta era una palabra que en la antigüedad se asociaba a la luna, porque la luna cambia constantemente, tiene 4 fases y todo el tiempo está cambiando hasta completarse. Y además, pues mueve las mareas, mueve el mundo emocional, ¿no? Entonces, si ustedes bien saben que cuando hay luna llena hay muchos partos, por ejemplo, que las personas que tienen sol, luna o ascendente en cáncer también son muy emocionales y la luna les afecta, sueños muy vívidos, mucha imaginación, pero también mucha confusión emocional. Entonces, no sé, yo creo que esta persona no veo a alguien que te esté engañando a propósito, ¿no? Una persona que esté viendo nada más lo que le conviene y a los 5 minutos te va a dejar atrás y con malicia. No veo a alguien con malicia, pero sí veo a alguien que tiene muchos cambios emocionales y que por más que esta persona se esfuerce, a lo mejor no te puede ofrecer una estabilidad emocional hasta que él o ella tengan esa estabilidad emocional. Porque si no veo yo hacia dónde se dirige. Va a venir con mucho impulso, con mucha rapidez, sí, pero hacia dónde, eso es lo que ya no veo aquí. Bueno, ¿y cuál es la energía que esta persona está experimentando respecto a ti? Pues mira, esta carta, vidas pasadas, arcano, si lo ven ahí, número 18, vidas pasadas, es esta misma carta, arcano número 18, que es la carta de la luna. Y pues bueno, es que la luna es una carta que también se asocia mucho con los recuerdos, con el estar pensando en nuestra vida, en nuestra niñez, y nos conecta con los ancestros. Entonces, el hecho de que te salga aquí la carta de vidas pasadas, ¿qué quiere decir? Bueno, que está pensando muchísimo en ti, sintiéndote, que está incluso soñando contigo, que te imagina y tiene fantasías de cómo sería una vida contigo, pero también es una persona que no está proyectando a futuro y tampoco está viviendo en el presente, sino que se queda en esas fantasías. Pero te extraña mucho y probablemente esté soñando contigo. Ahorita hay mucha conexión a nivel intuitivo, alma o espíritu. Y miren qué bueno, qué bonita carta. La siguiente carta de energía es la carta de más allá de la ilusión. Entonces, precisamente estamos hablando de que la luna al final es confusión, es mucha fantasía, es mucha imaginación, pero de repente eso te desconecta de la realidad. ¿Por qué? Porque si bien la luna tiene luz, no es luz propia y no es una luz plena como la del sol. Entonces es una luz que confunde, es una luz diferente. Y esta carta, más allá de la ilusión, viene a decir que él o que ella pues están dentro de esas fantasías, como que les cae la realidad.
y como que empiezan a ver y dicen, a ver, las cosas no han sido del todo así como yo lo he creído o como yo he querido que sean, y está empezando a hacerse un juicio sobre sí mismo, sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus acciones. Y bueno, pues esperemos que esta persona en este juicio o en este estado juicioso que no ha tenido aquí más que hace mucho tiempo en el pasado, le ayuden a aclarar su mente y su corazón, y para que tenga congruencia con lo que hace también. Ahora, la siguiente carta de energía es la carta del extraño. Y bueno, si vemos esto como un orden, quiere decir que esta persona, después de que tiene este juicio ya sobre sus acciones y sobre todo lo que les dije, llega al punto de tristeza. Es decir, si aquí ustedes ya no están juntos, de decir o de ser conscientes de que perdió algo muy valioso en su vida. Y si están juntos o si nunca han tenido una separación así muy fuerte, pues esta persona simplemente no se siente con la capacidad de tener algo contigo, se siente muy pobre emocionalmente, se siente pobre físicamente hablando, a lo mejor es una persona con problemas de autoestima o es una persona que tiene una enfermedad en este momento, no se siente completamente al 100, o también puede ser que se sienta muy pobre en lo económico y que no vea cómo pueda tener una relación contigo porque tiene muchos problemas económicos. Pero el punto es que esta persona ve todo negativo y siente o piensa que no puede en este momento tenerte y que le falta eso que le da felicidad, que eres tú. Y por último, qué fuerte, ¿verdad? Porque entonces creo que va todo muy, muy, muy consecutivo. Y la verdad es que esta persona tampoco lo está pasando del todo bien porque precisamente sus emociones le confunden y no las puede gestionar. No hay ahí una inteligencia emocional. La carta de oráculo para ustedes es la carta de la caridad. Y ahí sí la ven. Esta carta, cuando les aparece de oráculo, pues les invita a ser generosos con los demás, les invita a ayudar, a cuidar, a dar, si tienes, si estás en ocasión de dar, apoyar, ¿no?, a los demás. También te invita a que siempre busques un equilibrio, es decir, a dar de corazón, no para después recibir las gracias o algún apoyo. Y al mismo tiempo, también te invita a que observes si estás recibiendo también, por ejemplo, puede ser que estés en una situación en la que no hay equilibrio, que tú das, das, das y la otra persona no te da a ti nada. Puede ser en el trabajo, en la familia, en el amor. La carta de oráculo aplica para cualquier área de tu vida. Bueno, esta ha sido la opción número uno. Entonces, pues, espero que les haya ayudado. Recuerden que esto es un general, así que tomen lo que corresponde. Tomen aquello que con lo que hayan conectado, lo demás déjenlo pasar. Ustedes tienen una voz interior que es muy sabia y cuando escucharon aquello que es para ustedes, ustedes lo supieron. Ahí estuvo su respuesta. Si les gustó, pues déjenlo en los comentarios, dejen por ahí un like, suscríbanse, compártanlo con otras personas y vayan al nuevo canal que tengo porque estoy subiendo los horóscopos, así que aquí en la descripción viene el link de nuevo canal. Recuerden que está el sorteo para las personas que estén interesadas. Simplemente suscríbanse al otro canal y déjenme aquí en este video el comentario, ya me suscribí, y yo me busco la manera, no sé si pongan ahí el correo electrónico o yo busco la manera de contactarles. Muchísimas gracias y bueno, voy a pasar a la siguiente opción, opción número 2, que es este cuarzo blanco. ¿Qué piensa? Vamos a ver qué siente. ¿Qué hará? Ok, muy bien. Vamos a dejar estas para el final. Bueno, aquí, patrones. Empecemos a buscar patrones. Por un lado tenemos con el mazo de Marsella, la carta del sol. Con el mazo de la Golden Dawn tenemos la carta del sol también. Y además tenemos a la emperatriz
y tenemos al emperador juntos en esta consulta. Entonces aquí está muy marcado que entre ustedes dos pues hay muchísima compatibilidad y hay una o podría haber una excelente pareja aquí. Entonces, el hecho de que se esté repitiendo la carta del sol quiere decir que esta persona en este momento está con este arquetipo, o lo podemos relacionar con el arquetipo del sol. Entonces, me estás preguntando por una persona que tú le haces muy feliz a esta persona. Es una persona que ve en ti y que lo tienes todo. Es una persona que quiere estar contigo, que quiere vivir momentos de felicidad contigo, que le generas una sensación de confianza de que no ha podido encontrar en otra persona, y creo que es alguien que en este momento se está dando cuenta de que quiere estar contigo, de que quiere vivir una vida feliz contigo, una vida plena contigo, y es alguien que en este momento está teniendo una gran claridad, una gran lucidez, y que pronto vas a ver que esta persona va a demostrártelo, y eso yo lo puedo ver acá en el final de las cartas. Esta persona va a dar un cambio de actitud, y va a ser para positivo, y esta persona, créeme que los sentimientos que tiene esta persona por ti son genuinos y son en busca de la felicidad, y en busca de la felicidad de ambos, no una felicidad pues egoísta, no una felicidad para él nada más, sino una gran necesidad de compartir ese amor, ¿no? De expresártelo, de darte a entender que cuáles son sus sentimientos por ti. Entonces, para empezar, yo desde ahí te puedo avanzar que esta es una lectura que va a fluir, ¿no? La energía aquí entre ustedes va a fluir, al menos por lo que me dejan ver las cartas. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es lo que piensa esta persona? Mira, había estado con una energía de mucha resistencia, es decir, me controlo mucho lo que siento, trato de controlar mis instintos, no quiero dejarme llevar, voy a luchar contra lo que siento, inclusive pudiera ser una persona que piensa que le gustas muchísimo, pero que no quiere dejarse vencer. O sea, yo no sé, pero aquí me estás a lo mejor preguntando por una persona que tiende a ver todo como una competencia, a ver quién invita a quién primero, va a demostrar quién quiere más, a ver quién se disculpa primero, va a demostrar quién es más fuerte, a ver quién hace esto, va a demostrar, o sea, siempre así como que con jueguitos de poder esta persona, y había estado tratando de demostrar un punto con su actitud, no sé cuál haya sido, no sé si estén en una separación o estén juntos o demás, pero a esta persona le gustas mucho, entonces no quiere dejarte ver el poder que tú tienes sobre esta persona, la influencia que tú tienes sobre esta persona. Entonces, en ese no querer dejar ver qué hace, pues bueno, a lo mejor se estuvo controlando para no demostrarte mucho los sentimientos o lo que tú significas para esta persona. Pero eso está en un pasado, presente, futuro. En el presente, esta persona ya piensa que no se puede controlar más, piensa que le encantas, piensa que lo tienes todo, piensa que a lo mejor, está reflexionando en su actitud. Entonces piensa que lo tienes todo, entonces ¿por qué estar esperando? ¿Por qué si están alejados ese distanciamiento? ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué esa pelea? ¿Por qué esa necesidad de ganar? Cuando realmente tú tienes todo lo que esta persona busca y eres todo lo que esta persona quiere en una pareja y ve la posibilidad de tener una relación sólida contigo, e incluso se ha imaginado en tener hijos contigo o en que ustedes simplemente, si están solos, formen una familia. Pero también en muchos casos estás preguntándome por alguien con quien tú tienes una familia, ¿sí? O sea, que ustedes ya tienen hijos o que ustedes son pareja, ¿no? Ya una pareja formal. Entonces te ve así, ¿no? Como su pareja. ¿Y cómo va a evolucionar su pensamiento? Pues evoluciona de una forma maravillosa, porque tienes la carta del sol, entonces evoluciona con ese, a ver, ya, que quiero dejar atrás todo tipo de resentimiento, quiero una reconciliación de corazón, quiero ofrecerle todos mis sentimientos a esta persona, quiero disfrutar la vida con esta persona, y sobre todo tener mucha claridad contigo. Piensa en que todo debe de ser más claro y que los dos deben de
confiar el uno en el otro, que ya no quiere más pelea, no quiere más jueguitos de poder, no quiere nada de eso. Ahora va a querer simplemente que los dos sean iguales, ya no una competencia, sino iguales. Y eso está muy, muy, muy bonito. Realmente, ¿por qué? Porque eso implica también el sol en los pensamientos, nos habla de una conciencia, no ya de la mente, ¿no?, sino de una conciencia. Esta persona es consciente de muchas cosas, se aclara su mente completamente. Imagínense que la mente es un cuarto oscuro. Sobre todo cuando la mente está así toda enredada y hay tanta ansiedad y tantos pensamientos, la mente se vuelve como un cuarto oscuro porque ni vemos qué pasa. Pero entonces, la carta del sol en el área de la mente, pues viene a decir que se está iluminando todo. Alguien llegó y prendió la luz y ya pudimos ver con claridad qué está pasando en esa cabecita. Entonces, nos dice que sobre todo a futuro viene una gran claridad a nivel mental en esta persona. Y vámonos a los sentimientos. Los sentimientos en un pasado, la carta del loco, pues el deseo de tener algo contigo, el deseo de iniciar una relación contigo, ese sentimiento de querer abrirse a la posibilidad de tener una relación sentimental. Entonces, en un pasado esta persona pudo haber dicho, sí, yo quiero empezar una relación con esta persona, quiero intentarlo, me siento capaz, me siento lista, me siento listo para tener una relación, para abrir mi corazón otra vez. Y además pudo haberte estado intentando conquistar por un tiempo, en algunos casos. Ahora, en el presente tenemos la carta del sol otra vez, entonces quiere decir que ahorita sus sentimientos están aclarando. Volvemos a lo mismo, la carta del sol viene a iluminar todo, nada queda oculto para el sol. Entonces, si en sus sentimientos había confusión, estos se eliminaron completamente. También es una carta que nos habla de la amistad, sí, pero sobre todo del deseo de la relación total con el otro, de una confianza total en el otro. Si hubo problemas aquí por celos, por ejemplo, estos van a quedarse completamente ya atrás, ¿sí? Se aclaran muchas cosas y fíjense cómo aquí ustedes pueden ver en la carta, tenemos dos niños, que es un niño y una niña, están juntos, se toman de la mano, la niña en el agua, porque es más emocional, el hombre en la tierra, más práctico, pero los rayos del sol los están iluminando por completo. Entonces, esta persona que siente, para empezar, que tú eres ese sol brillante, que le da luz, que le da color, que le da vida, que eres una persona generosa, que ha sido muy generoso o muy generosa con él o con ella, y que puede confiar en ti. Entonces, además, el hecho de que estén desnudos nos habla ese sentimiento, de sentir que contigo puede confiar, de sentir que contigo está en casa, de que puede ser él mismo o ella misma y no pasa nada porque puede confiar completamente en ti. Así está a día de hoy. ¿Y cómo van a evolucionar los sentimientos a futuro? Los sentimientos a futuro con la carta de la Rueda de la Fortuna, pues dice que vienen cambios, viene movimiento, viene avance, y yo creo, por las cartas que me salen a los lados, que son positivos. Generalmente la carta de la Fortuna no nos dice qué tipo de cambios vienen, solamente que hay cosas por destino que tienen que ser, sí o sí. No importa si te mueves, si te quitas, si lo que sea que tú hagas, no importa, es el destino. Entonces muchas veces no sabemos, ¿verdad?, si va a estar arriba o va a estar abajo la Rueda de la Fortuna. Pero por las cartas yo creo que es un estar arriba. Nada más recuerden siempre que la vida está siempre girando. Y yo creo que ahorita viene para ustedes el momento en el que van a estar arriba, que va a haber otra vez comunicación, felicidad, reconciliación. Pero entonces a futuro yo creo que esta persona va a sentir esa necesidad de movimiento, de avance y de vivir cosas contigo que están ahí por destino. Y ahora vamos a ver qué hará esta persona. Y la primera carta que tenemos es el 5 espadas, que se nos vino, es un arcano menor, son puros arcanos mayores, pero bueno, la vamos a leer porque es la que salió. ¿Qué ha pasado? En un pasado, ¿qué sucede acá? Que
en muchos casos hubo una distancia, un distanciamiento. Este pudo haber sido leve. Porque la carta del 5 de espadas en los actos, yo, y como está esta carta de la fuerza acá, creo que a lo mejor ustedes han tenido algunas discusiones o algunos, no tienen que ser discusiones feas o intensas, pero sí diferencias. Y creo que eso pudo haber llegado a desgastar la relación, a irla ahí menguando. En algunos casos se llegó a la separación y en otros casos no, pero a lo mejor la relación no ha estado tan bien por, precisamente por esa sensación de tener que estar peleando, de tener que estarte defendiendo, de a lo mejor estarse atacando, y al final ¿qué pasa? Que ninguno de los dos gana, que al final los dos se sienten mal el uno con el otro, porque en realidad ustedes se aman mucho. Entonces no les gusta esto, no les gusta esta sensación de perder la relación, perder la confianza en el otro e ir perdiendo momentos que podrían haber sido muy felices. No entiendo yo por qué, eso sí no lo veo, el motivo de las discusiones y demás, eso ustedes lo sabrán, pero hay una para él una sensación de que perdió. En un pasado él perdió, intentó conquistar, intentó ganar, intentó dominar, pero pues bueno, no lo logró, y hay una gran sensación de pérdida. Ahorita, en el presente, ¿qué hará? Pues esta persona se va a mostrar más fuerte, pero no necesariamente como más controlador o dominante, sino como diciendo, a ver, yo no voy a dejar perder ya más oportunidades, vamos a intentarlo, vamos a tener una relación, o si están juntos, vamos a mejorar la relación, y ahora sí con estabilidad, ahora sí con la decisión de que sea una relación duradera, una relación en la que haya un crecimiento, sí, como pareja, en la que crezcan los dos juntos, y sobre todo mucho con los pies en la tierra también. Entonces, qué bonito que en el área del presente me aparezcan la emperatriz y el emperador, y que en medio haya una carta tan bonita como lo es el sol. Eso quiere decir que ustedes son una pareja, o sea, ustedes se complementan mucho el uno al otro, sienten mucho amor el uno por el otro, sienten una gran amistad el uno por el otro. No pierdan eso, porque entre estas luchas de poder, a lo mejor lo que se está perdiendo es esta sensación de poder contar totalmente con la otra persona. Y de ahí va a empezar a menguarse, porque yo creo que lo que los une muchísimo a ustedes es precisamente el sentir que son el uno para el otro, que hay una gran confianza, que hay una gran amistad, que a pesar de todo lo romántico y la pasión, hay también ese disfrutar las pequeñas cosas entre los dos. No todo se queda en la habitación, no todo se queda en las citas románticas, sino que además disfrutan de ver una película, disfrutan de salir a hacer las compras, disfrutan cosas que solamente puedes disfrutar con una persona con la que hay una gran amistad. Entonces no lo pierdan, y yo veo que ahorita en el presente, pues las cosas están o van a mejorar muchísimo para ustedes. A futuro, ¿qué hará esta persona? Pues va a acercarse a ti, va a avanzar, va a querer que haya movimiento, va a querer que haya triunfo, va a querer conquistarte, va a querer tenerlo todo contigo. Entonces yo veo que esta persona ahorita está poniendo mucho los pies en la tierra y que no tarda en acercarse a ti o en hacerte alguna propuesta. Sobre todo tenemos la carta, miren, el sol, movimiento y movimiento. Entonces todo está muy bien aspectado entre ustedes. La verdad es que esta ha sido una lectura muy, muy bonita. Veo a dos personas con muchos sentimientos el uno por el otro, y sobre todo lo que los aspecta son energías muy positivas. Creo que ya se ha aprendido la lección de los errores del pasado. Y eso es bien importante para que este futuro y estos cambios que vienen para ustedes sean de éxito, de conquista, de sentirse ahora sí como tomando las riendas de la relación. Vamos a ver la energía que está experimentando esta persona en relación a ti. Bueno, pues miren, para que no digan, y porque luego ahí me dejan en los comentarios. Les acaba de salir la carta de la inocencia, el arcano número 19. Y es el equivalente a la carta del sol. Arcano número 19, el sol con Marsella. Arcano número 19, el sol con el mazo de la Golden Dawn,
y arcano número 19 con el mazo de Oshosen. Entonces, pues definitivo, ¿verdad? Tres veces el mismo arcano, y ustedes ven que yo muevo las cartas aquí. Les decía que en los últimos videos había acomodado las cartas para no perder tanto tiempo, porque mis videos son un poco largos, pero pues obviamente pongo las que van saliendo, ¿verdad? Entonces, si salen las mismas, salen. O sea, no me ando tomando el tiempo para acomodarlas, créanme que no tengo mucho tiempo. Y bueno, pues aquí lo pueden ver ustedes completamente en vivo, ¿verdad? Que les ha aparecido la misma carta. Entonces, esto es magia, y esto, la magia no tiene que ser algo muy espectacular, simplemente es el conectarnos con nuestra intuición y el conectarnos con la energía de los demás. Le sale la carta de la inocencia. ¿Qué energía está experimentando esta persona? Ya te lo dije todo el video, totalidad, confianza, el que eres su sol, el que le das vida, el que esta persona quiere dejar atrás todo lo que haya pasado. Si ha habido pelea entre ustedes, esta persona ya no quiere. ¿Por qué? Porque al final se ha dado cuenta de que salen perdiendo los dos. Nadie gana, nadie ha ganado con lo que ha pasado. Al final ha habido pérdida, y esta persona no quiere más pérdida y quiere que haya una sinceridad completa entre ustedes y una capacidad de dar, de amar. Porque la inocencia nos recuerda mucho a los niños. Y si se han fijado que a los niños se pelean, pero se perdonan al minuto, o sea, olvidan todo, porque no hay ese resentimiento que se genera en los adultos, porque no hay tanto, no hay un ego. Sí lo hay, pero no hay un ego del mismo tipo que ya tenemos nosotros como adultos. Es más importante la diversión, es más importante el juego para ellos. Y acá es lo mismo, ¿qué es más importante para ustedes? Eso es lo que ustedes van a tener que definir, y creo que es lo que su personita especial ya está concientizando. La siguiente carta que tienes es la carta de participación. Y la carta de la participación, pues dice que esta persona experimenta el deseo de verte, quiere buscarte, quiere tener un encuentro íntimo contigo en la mayoría de los casos, porque también la carta incluso del sol nos habla de la sensualidad, del disfrute con los sentidos. Entonces quiere tener un encuentro íntimo contigo, pero al mismo tiempo quiere ver si pueden tener algo más, si pueden llegar a formar una relación, si pueden los dos unirse y decir, vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? Una relación o una amistad, o lo que ustedes quieran en este momento. La siguiente carta de energía, miren qué bonita, le sale la carta de los amantes. Y en Oshosen, la carta de los enamorados, que viene siendo la carta de los amantes, si se fijan, aquí no hay que elegir entre nadie más, como en otras cartas. Aquí son simplemente dos almas que forman un solo corazón. Entonces, ¿qué energía está experimentando esta persona? Pues está dando cuenta completamente de que tú eres su otra mitad. De que tú eres, de nuevo, aquí venimos, de que tú eres su otra mitad, de que son el uno para el otro, son dos en uno. Sí, sí lo ven, o sea, es maravilloso, maravilloso. Pero cuidado, para los que han elegido esta opción, la carta de oráculo es compleja, porque la carta de oráculo que te ha salido es la carta de la hechicera. No sé si lo pueden ver por ahí el nombre, quiero que lo vean. La hechicera. Y cuando esta carta nos aparece de oráculo, pues a mí sí me gusta, se las voy a poner acá para que la vean, a mí sí me gusta que lo vean también como un consejo, porque quiere decir que en este momento a ti que elegiste esta opción, hay personas o hay una persona por ahí que no le caes muy bien, no le agradas mucho y está buscando la forma de perjudicarte. Aquí hay probabilidades de que sea alguien que te esté tendiendo una trampa para causarte un mal. Ahora, ese es un escenario. En otro escenario, y si tú crees en ello, aquí hay muchas posibilidades de que alguien esté haciendo un trabajo de magia, brujería, o como tú le llames. Es una persona que te quiere perjudicar y que no va a dudar en emplear el método que sea. Y si ese método es irse a la magia o a la brujería y todo eso, pues lo va a hacer. Ahora, si no crees en eso, simplemente observa a tu alrededor, porque hay una persona por ahí que puede querer perjudicarte y a lo mejor lo va a hacer desde chismes o creando malos entendidos.
Bueno, esta ha sido la opción número 2. Espero que haya sido clara con ustedes. Ustedes tomen aquello que realmente resuene con ustedes. Aquello que resuene, esa es la respuesta para ustedes. Si les gustó, déjenme por ahí el comentario, también un like. Se los agradecería mucho. Suscríbanse si no están suscritos. Suscríbanse a mi nuevo canal que viene ahí en la descripción. Y ya saben, si quieren participar en el sorteo de una consulta gratuita por 15 minutos, simplemente suscríbanse a mi otro canal que está ahí en la descripción del video, y déjenme en este video el comentario de que ya se suscribieron para sortear a los usuarios. Yo voy a anotar el nombre o la captura de pantalla y lo voy a sortear en mi siguiente interactivo, y ya me pondría yo en contacto directo con ustedes para decirles cómo se va a hacer la consulta. Bueno, opción número 2. Vamos a la opción número 3. Ya me estoy regresando. Opción número 3. Veamos, ¿qué piensa esta persona en relación a ti? Ok. ¿Qué hará? No, perdón, ¿qué siente? Ahora vamos a ver qué hará. Ok, vamos a dejar estas para el final. Miren, vamos a empezar buscando los patrones. Los patrones aquí, ¿cuáles serían? Pues tenemos con el mazo de Rider, tenemos la carta del ermitaño. Y con el mazo de la Golden Dawn tenemos la carta del ermitaño también. Entonces nos ha salido dos veces la carta del ermitaño. Quiere decir que el tarot ahí está siendo muy claro, me está diciendo por dónde, ¿verdad? Me está diciendo esto, ¿no? Por aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que han elegido esta opción, pues la personita especial por la cual ustedes están preguntando ahorita es alguien que a lo mejor se ha distanciado de ustedes, es alguien que puede llevar distanciado ya tiempo, o alguien que repentinamente se está alejando, es alguien que está cortando la comunicación, es una persona que en este momento no quiere hablar, no quiere continuar con la relación, es una persona que tiene muchas dudas y quiere como aclarar su mente, quiere aclarar su mente, está confundido, confundida, y siente que lo mejor es alejarse. Ahora, también es una persona a la que le cuesta trabajo actuar, o sea, muy intelectual, pero al mismo tiempo, cuando tiene que hacer las cosas, cuando tiene que decidirse, no lo hace. Le da miedo, le entran las dudas, lo piensa y lo piensa y lo piensa y no hace nada. Ahora, también puede ser una persona que venga, como ya tienen ya tiempo esta separación entre ustedes, en algunos casos, es una persona que nunca ha dejado de pensar en ti y que viene observándote desde hace mucho tiempo, pero lo hace en silencio y a la distancia. Ahora, si tú estás en este momento con esa persona, la distancia es psicológica. ¿Cómo es esto? Es decir, estás con esta persona, pero tú sientes que su mente está en otro lado. No sientes cerca a esa persona realmente. Empiezas a sentir que está en otra parte. Lo sientes distante o la sientes distante. A lo que voy es que aquí esta persona se está alejando, se está retirando un poquito de ustedes. Y también, pues, una persona que le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos y expresar lo que piensa y sus dudas. Puede ser también que esta persona sea así por temperamento. Ya les decía, yo creo que en la primera opción, que a veces nosotros queremos o nos decimos, pero es que no entiendo por qué la persona hace esto o actúa así, pero muchas veces la respuesta es muy sencilla, simplemente es su temperamento. Aquí este es un temperamento más como flemático, melancólico, más introvertido, ¿no? Más introvertido, de irse hacia adentro, no hablar, cerrarse. Esa es su primera reacción ante las cosas.
Entonces, pues bueno, a veces hace mucho bien conocer de los temperamentos del eneagrama también, de la personalidad, para saber cómo tratar a la otra persona y que la comunicación sea más efectiva, porque aquí estamos ante una persona que se cierra completamente. O sea, si no agarra sus cosas y se va incluso hasta otra ciudad, simplemente es una persona a la que no le sacas ni una palabra, no sabe, no se quiere comunicar, no sabe o no quiere, o es una mezcla de las dos. Bueno, pero vamos a empezar. Ahora, otra cosa, antes de empezar, a los que han elegido esta opción, ustedes saben que yo no suelo decir mucho de que aquí hay un trabajo y ese tipo de cosas. No, no lo hago. Solamente cuando yo lo veo, lo digo. Cuando algunas cartas me lo indican, me lo sugieren, lo tengo que decir, independientemente de que crea o no, o que ustedes crean o no. Pero aquí, al tener la carta del diablo y la carta de la luna, me pueden estar indicando que hay mala energía, mala vibra, mala voluntad e incluso un trabajo pues de brujería, hechicería, ese tipo de cosas. Entonces, si no creen en eso, simplemente crean en la vibra, la vibración. Eso sí es real y eso lo pueden ver en cualquier libro de física y nos afecta. Entonces, simplemente crean que puede haber por ahí una mala energía, una mala vibración, límpiense, limpien su hogar, esta persona también límpienla, porque a lo mejor trae mucha mala energía ahorita. Y si sí crees, pues también igual, ¿no? Hazte una limpieza, porque pues aquí puede haber una mala, un trabajo, ¿verdad? Algo de brujería por ahí. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que piensa tu persona especial respecto a ti? Y la primera carta, la emperatriz, pues esta persona le encantas, o sea, te ve como su pareja, te ve como la persona con la que quiere tener una vida, una persona que lo tiene, que tiene todo. O sea, es que, ¿por qué todo? Porque le gustas físicamente, porque te considera una persona inteligente, una persona con don de mando, una persona con carácter, una persona con firmeza, una persona creativa, una persona alegre, una persona que le invita a disfrutar la vida. Y él o ella es como un poquito no lo contrario, pero diferente, ¿sí? O sea, tú le das mucha alegría y esta persona pues no es tan así. Entonces, cuando está contigo, ve la vida de una forma distinta. Además, esta persona cree o ha considerado, a lo mejor tiene familia contigo, y si no tiene familia contigo, le gustaría tener una familia contigo. Pero ahorita también veo, sobre todo pasado, lo veía así como que eras todo para esta persona. Ahorita en el presente, ¿qué piensa esta persona? Piensa que lo mejor es mantener una distancia. Mantener una distancia, ya sea psicológica o ya sea física. ¿Por qué? Porque tiene muchas dudas respecto a ti, respecto a él o ella, respecto a la relación, respecto a todo. Y está en búsqueda de esas respuestas, ¿no? A todo eso que se pregunta. Y en esa búsqueda considera que lo mejor es alejarse. Entonces ahorita esta persona piensa que lo mejor es no comunicarse contigo. Puede ser que esta persona venga alejado de ti o alejada ya desde hace algún tiempo, pero en todo este tiempo siempre ha estado pensando en ti, ha estado pensando en todo, ¿no? En las decisiones y demás. Ahora, ¿cómo evoluciona el pensamiento de esta persona? Pues evoluciona no muy positivo. No necesariamente la carta del diablo es mala, pero sí es una carta de mucho apego a la materia, y el apego nos condiciona y es difícil, ¿no? De soltar. Entonces creo que esta persona va a llegar al grado de que se va a obsesionar contigo. ¿Sí? Va a estar pensando tanto en ti, va a decir, bueno, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? ¿Por qué no puedo sacármela de la cabeza? Y creo que se va a molestar, porque es una mezcla de celos, es una mezcla de atracción fatal, es una mezcla de frustración porque no puede acercarse, o no sé si hay algo que se lo impida. En algunos casos sí, porque aquí puede haber alguien más, pero en otros casos pueden ser sus mismos complejos o no sé. Pero esta persona, al no poder acercarse y al estar pensando tanto en ti, hasta se enoja, se molesta. Ahora, muchos de sus pensamientos son como muy apasionados, muy de tener fantasías, incluso eróticas contigo, pero luego siente frustración, porque como no se acerca, entonces se frustra de que ese deseo que tiene no lo pueda llevar a ninguna parte, ¿verdad? Y también puede ser que tenga celos
o que piense que tú ya estás saliendo, que tú estás conociendo a alguien más. Entonces se mezcla, por eso te decía, es una mezcla de pensar con deseo, con atracción, pero luego con celos y luego frustración y luego enojo. Entonces lo que sí te puedo decir es que esta persona, si ha estado pensando en ti, va a pensar más, ¿eh? Y de forma incluso obsesiva. Ahora, vámonos a las emociones. Creo que aquí en las emociones, la primera carta nos aparece pues la carta del juicio. Y la carta del juicio es una carta que creo que más que ahorita verlo como un encuentro, yo creo que ha pensado o llegó a pensar que ustedes tenían que ser muy honestos el uno con el otro. Tenían que ser completamente sinceros y además como si estuvieran siendo, como si hubieran, si los hubieran puesto a prueba a los dos. Y creo que en esta prueba él consideró o ella consideró que lo mejor era tomar una distancia. Es decir, puede ser que haya sentido el deseo de hablarte, haya sentido el deseo de comunicarse contigo, de ser completamente honesto, de decírtelo todo, de pedir perdón, de ser perdonado, de reconciliarse. Todo eso estaba en él, ¿no? Ese deseo de volver a hablar, de volver a estar bien, de que no haya duda, de que no haya conflicto entre ustedes dos en el pasado. Ahorita en el presente, fíjense cómo 2021, qué bonito. Porque quiere decir que todo ese sentimiento que ha tenido hasta hace unos días, a día de hoy ha hecho que esta persona diga, bueno, ¿y si dejamos todo atrás? Y si dejamos lo que sea que haya pasado atrás y empezamos una nueva historia y vemos qué nos ofrece la vida y buscamos un nuevo camino, porque esta persona me da todo lo que yo quiero. O sea, tú le das contigo tiene la emoción, los sentimientos. Se comunica contigo de una forma o le gusta hablar contigo de una forma que no ha encontrado con nadie más. Está también la tierra, que es la materia, es el que piensa que contigo podría tener una relación muy estable. Y además los fuegos, hay pasión, o sea, contigo tiene todo. Y se da cuenta de que esa totalidad y esa plenitud la puede tener contigo. Y entonces, ahora que ya se ha dado cuenta en este presente que quiere ya cerrar el ciclo de lo que sea que haya pasado, poner punto final y empezar algo nuevo, entonces es que a futuro sus sentimientos van a evolucionar a quiero salir de este silencio y quiero hablar con esta persona, o sea, contigo. Quiero hablar, quiero comunicarme, quiero decirle, quiero que haya paz, quiero que haya armonía, no quiero malos entendidos, quiero que haya otra vez comunión entre nosotros. Pero esto lo veo más a futuro. ¿Saben que yo creo que el problema de esta persona está en su mente? Porque en los sentimientos me salen cartas extremadamente positivas, o sea, muy buenas. Sobre todo el hecho de que como aquí no ha habido mucha comunicación, está ese deseo de esta persona de hablar contigo y de que lleguen a un entendimiento, de que haya armonía otra vez entre ustedes. Ahora, en los actos de esta persona, pues bueno, ¿qué hará esta persona? ¿Qué ha hecho? Pues definitivo, esta persona de nuevo, o sea, esta persona puso una distancia entre ustedes. Pudo haber sido física, pudo haber sido mental o pudo haber sido emocional. No quiso, no sé, pueden ser dos cosas. Puede ser que no quiso enfrentar o no quiso tomar responsabilidad de algo que había pasado. O puede ser que no quiso que algunas cosas salieran a la luz. Puede ser una persona que se hizo a un lado porque tenía pareja y no quería actuar de esta forma, no quería tener dos relaciones. Le entró ahí como todo este voy a pagar las consecuencias a futuro de esto y pudo haberse alejado. Entonces, porque puede ser una relación que se mantuvo de forma oculta o puede ser una persona también que estabas tú en una relación y se estuvo con alguien más, te enteraste y tuvo que marcharse o se marcha, decide marcharse. En el presente, ¿qué hará? Pues mira, esta persona tiene la cabeza completamente confundida, no sabe qué hacer. Va a dar... yo creo que va a tratar todavía de seguir ocultando sus sentimientos. Va a seguir ocultando lo que siente, va a seguir guardándose todo, va a tener una... Yo le veo triste, le veo deprimido o deprimida, le veo pasando una depresión. Es decir, me alejo para pensar
pero en esta distancia que estoy poniendo, no estoy logrando aclarar mi mente para nada. Al contrario, me siento más confundido. Y esa confusión me lleva a sentirme más solo y esa soledad me lleva a sentirme más triste. Así es como está esta persona en este momento. Por eso sus actos no son congruentes, o sea, no son congruentes con lo que siente esta persona. Porque está confundido, o sea, hay una mala gestión de los pensamientos y de las emociones. No hay claridad. Al contrario, la luna siempre viene a hacer esa luz no tan plena como la del sol. Nos muestra cosas que a veces son nuestra imaginación. Entonces creo que esta persona que hará, pues va a seguir confundido, va a seguir confundida, sus intenciones no son muy claras. Es probable, en el caso de que esta persona se acerque, que oculte algunas cosas, que mienta en algunas cosas o que trate de mantener una relación oculta también a la par. A futuro las cosas van a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque va a tener que tomar una decisión en el amor. Aquí la decisión que va a tomar es muy sencilla. Pueden ser tres cosas. Puede ser que muchos de ustedes estén en una relación donde hay tres o cuatro personas involucradas, porque tanto él o ella tengan pareja como tú. Y también para aquellos que están en esa situación, ¿qué hará al final? Pues yo creo que al final va a tener que tomar una decisión. La carta de los amantes, aquí es una carta de liberación. Sí, en este caso, es una carta de liberación. ¿Por qué? Porque fuiste capaz ya de tomar esa decisión. Entonces, aquí no se queda como en duda si va a tomar o no la decisión. ¿Qué decisión? Pues, ¿quiere o no quiere tener una relación contigo? ¿Qué tipo de relación quiere tener contigo? Y si hay alguien más, ¿con quién quiere estar? El asunto es que se va a atrever a tomar esta decisión, aunque lo venía postergando porque estaba confundido y trataba de mejor mantenerlo todo así como en una especie de engaño, pero creo que a futuro lo va a hacer y se va a sentir liberado. Liberado o liberada porque por fin pudo tomar una decisión. Yo veo complicada esta historia porque, les decía, veo algunas malas vibras por ahí, veo a una persona que no se atreve a veces a responsabilizarse de lo que hizo, veo una persona que al contrario sabe que tiene que alejarse porque eres una tentación para esta persona, porque a lo mejor tiene pareja, veo a alguien que en el fondo está muy triste porque quiere retomar la comunicación contigo, porque quiere estar contigo, pero que tiene muchos miedos, que hay mucha confusión y que eso le está alterando la cabeza, ¿eh? O sea, aquí esta persona de verdad debería de buscar métodos, ¿no? Como meditación o ir a terapia, no lo sé, porque está muy confundido, mentalmente hablando, muy confundida. Y creo que puede estar pasando por una depresión esta persona, por una fuerte depresión. Al no atreverse, por eso a estar contigo, esta persona se enoja y siente celos, cuando en realidad lo que quiere en su mente, cuando en realidad lo que quiere su corazón es lo contrario, es estar bien, es paz, es equilibrio, es armonía. Entonces ya cuando esta persona sea capaz de tomar la decisión que sea, se va a liberar de todo este asunto y ya qué decisión es, eso sí ya no se ve aquí. Pero va a tomar una decisión. Primera carta de la energía de esta personita especial hacia ti, pues está triste, es lo que yo te mencionaba. Esta persona tiene una gran depresión, está muy triste. Esta persona ha llorado por ti, sobre todo en las noches. Si se fijan cuántas cartas hay con colores oscuros, sobre todo en las noches piensa en ti muchísimo, sueña contigo, se imagina cosas contigo, le entra la nostalgia, la melancolía y te digo, no deja de pensar en ti. Y eso le pone muy triste, llora, ha llorado por ti porque siente que te ha perdido para siempre y no te suelta. Es decir, a pesar de que esta persona en algunos casos fue quien tomó la decisión de alejarse, aún así no te suelta. Por eso sigue con ese dolor interno. Tiene la carta de la madurez. Y esta carta, como energía, pues dice que la persona ya está empezando a sentir que ya ha pasado el tiempo suficiente, que ya debe haber un cambio, que debe de pasar algo más, ya está esperando nada más, así cosa de nada, para que las cosas cambien. Siguiente carta, la carta de la lucha.
La carta de la lucha, pues bueno, te decía yo que esta persona se molesta, está agresivo, se enoja, no está en paz en sus pensamientos, se pone a la defensiva, se puede llegar a comportar hiriente, cortante contigo, frío, pero frío para lastimar, porque se está poniendo muy a la defensiva, se siente a veces incluso hasta atacado o atacada esta persona y está como con una espada en la mano cuando se refiere a ti, ¿no? El asunto. Entonces creo que esta persona no está en paz, está mal de la cabeza, perdón que lo diga así, pero no lo digo como a tono de insulto, o sea, necesita poner en paz sus pensamientos, ¿sí? O dormir bien, o hacer meditación, porque hay una lucha constante en su interior, en su cabecita, y es por eso que no hay congruencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y al final, pues bueno, eso nos acerca más a la infelicidad que a la plenitud. Y la carta de oráculo para ti, la carta de oráculo para ti es la timidez. Esta es una carta que de oráculo pues te está diciendo: no dejes pasar oportunidades por miedos, no dejes pasar oportunidades porque te sientes inseguro o insegura, no dejes que lo que te condiciona del pasado marque la forma en la que vas a actuar en tu presente. Aquí incluso puede hablarnos de que hay alguien que está interesado en ti, pero que le da miedo acercarse porque no sabe si tú vas a estar disponible o no. Y también, si estás interesada en alguien, esta persona muy probablemente te corresponda, pero aquí la que está teniendo miedo o el que está teniendo miedo eres tú. Entonces no pierdas oportunidades por una inseguridad. Bueno, esta ha sido la opción número 3. Espero pues haber sido clara con ustedes y concreta. Aquí siempre les digo, el tarot orienta y no determina, y ustedes pueden cambiar esto en cualquier momento. El tarot es solamente para poner un poco de luz, para que podamos prender la luz y ver por dónde, ¿verdad? Para dónde irnos y salir lo menos lastimados posibles. También les recuerdo lo del sorteo. Suscríbanse a mi otro canal que aparece aquí en la descripción del video. Déjenme aquí el comentario de que ya se suscribieron. Lo confirmo en el otro canal y pongo en sorteo a las personas que se hayan suscrito. En mi siguiente video en vivo voy a sacar el nombre de la persona que haya sido ganadora o ganador de la consulta de 15 minutos completamente gratuita. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos y mucha luz para todos.